Entzuten da? Bai. Bueno, lehenengo hitzak euskaraz esango dugu, baina gero beraik egin dute proiektua lengua eta literatura kastellana gaian, bai? Orduan, gero azalduko dugu erderaz. Y así nuestro invitado también puede comprenderlo, ¿de acuerdo? Bien. No quiero tener ningún protagonismo, ellas han sido, ellas y algunas más en total han sido, el grupo ha sido de 11, las que han llevado a cabo toda la campaña del proyecto, desde la concienciación, la publicidad y su desarrollo, pero como hemos estado escuchando antes a Juan, ¿puedo llamarle Juan? Sí. Quería recoger un poco la imagen, la potente imagen de la muralla, de Juan Mata, ¿no? Era, para que sea el nexo de unión con nuestro proyecto, ¿no? Este proyecto en realidad nació para derribar esta muralla entre estos dos mundos que hemos visto, ¿no? El de arriba y el de abajo, el de la literatura y el de la realidad. Cada año que va pasando lo pulimos, lo mejoramos, aprendemos, yo aprendo de ellas, ellas aprenden de nosotras y bueno, desechamos lo que no nos vale, aprovechamos otras cosas y bueno, queremos contaros cuál ha sido nuestra experiencia en este año. Os dejo con ellas. Gracias. Hola, yo soy Itxaso y para empezar os vamos a poner el vídeo con el que nos presentamos al público y así dimos a conocer nuestro proyecto. Los estudiantes de segundo de bachillerato de Valles de Rota hemos comenzado un proyecto que se llama Transmiteo, que trata de dar a conocer a una poeta llamada Itziar Mínguez, leer sus obras y comentarlas en las redes sociales como Twitter y Instagram. Este año estamos utilizando más Instagram porque creemos que es una red social que está más activa y otros años hemos trabajado con autores como Toti Martín de Lencía o Ramiro Mínguez. Bueno, para dar a conocer a Itziar hemos participado en diferentes actividades y proyectos. Uno de ellos fue ir al grupo de poesía del Lecho, que se llama Versadas, y allí tuvimos la oportunidad de leer algunos de sus poemas y también de escuchar a mucha otra gente recitar sus propios poemas. Y otras de las cosas que también estamos haciendo es contactar con periódicos y radios que nos publiquen y dar a conocer a más gente. Por ejemplo, tuvimos una entrevista en la radio con una vasca y la semana que viene también tendremos otra con Cadena Ser. También hemos salido en periódicos como Duca o El Day. Estamos interesados en la literatura y eso no es cierto porque a raíz de este proyecto, nos estamos dando cuenta que mucha gente de nuestra edad y muchos adolescentes estamos participando en ello y están bastante interesados. La literatura para mí significa desconectar y evadirme del mundo entero, así teniendo un rato para mí misma. Y aparte de eso también significa aprender cosas nuevas, tanto en vocabulario como en nuevas maneras y formas de ver la vida. Bueno, Leotuiteo es un proyecto que se inició hace unos años en el Instituto Aise Rota de Getxo, y trata de que un número de lectores, el mayor posible, lea un libro y lo comente a través de Twitter y este año también a través de Instagram. Años anteriores hemos trabajado con autores muy conocidos como Ramiro Pinilla y Toti Martínez de Lecea, pero este año hemos apostado por Itziar Mínguez, que es una poeta de aquí, de Baracaldo, y muy conocida, o sea, muy buena por cierto, y os recomiendo que la leáis. Y con ella vamos a empezar una etapa de lírica y vamos a empezar a apostar también por las mujeres. El objetivo de este proyecto, Leotuiteo, es impulsar a los jóvenes a la lectura, también a otros lectores de otras edades, pero mayormente a los jóvenes.
y para ello hemos hecho diferentes actividades, tanto en el instituto como en el municipio de Getxo. Una vez vino Itziar Mínguez al instituto y dio un speech delante de todos los alumnos, y además también hicimos un taller de haikus, así los alumnos estuvieron por un tiempo escribiendo poesía. En Getxo se celebró la Feria del Libro y gracias al ayuntamiento pudimos inaugurarla como otros años anteriores, y tuvimos una tarde entera para nosotras para presentar nuestro proyecto, y allí también hicimos un taller de haikus y también un taller de Instagram para los más mayores, y así ellos aprender a utilizar las redes sociales y poder contactar con nosotros y seguirnos en nuestras redes sociales. Para finalizar ese evento, Itziar recitó algunos de sus poemas y luego nosotras lo hicimos también recitando sus poemas, y así finalizamos aquella maravillosa tarde. Hola, yo soy Nerea y voy a hablar de Itziar Mínguez. Itziar Mínguez es una poeta de Baracaldo que es licenciada en Derecho, aunque nunca ha ejercido de ello. De hecho, estudió esa carrera porque sus padres le animaron a que, además de tener su afición por la escritura, tuviese un graduado universitario. El día que vino a Iserrota y nos dio ese speech, nuestro proyecto tuvo la oportunidad de tener un rato a solas con ella y le hicimos una pequeña entrevista. En esa entrevista nos contó varias cosas que nos interesaron y nos parecieron muy sorprendentes, como la que he mencionado antes de por qué es licenciada en Derecho pero no ejerce, y también nos dijo que ha estado trabajando como guionista en una serie muy conocida que es Goenkale, a la que como guionista de la serie tuvo que matar al tío de mi compañera Irache, que era actor en la serie. Desde pequeña siempre le ha interesado la escritura, pero al principio solamente escribía cuentos y novelas, y su pasión por la poesía fue inesperada, ya que se apuntó a un taller de guión, y en ese taller su profesor le hizo ver que el guión y la poesía van de la mano. Desde entonces se empezó a interesar y a involucrarse y a participar en talleres de poesía, y en estos momentos tiene publicados 10 libros, aunque nosotras solamente hemos trabajado con alguno de ellos, como Que viene el lobo, QWERTY o La vuelta al mundo en 80 haikus. Sus libros nos han gustado mucho porque nos ha encantado lo que ha transmitido, cómo ha contado sus experiencias personales, y al leer esos libros al principio teníamos una idea equivocada porque veíamos la literatura y la poesía como algo malo que teníamos que estudiar obligatoriamente, pero tras este proyecto hemos cambiado totalmente nuestra visión. Bueno, yo soy Paula y como ha dicho mi compañera Itxaso, nuestro objetivo era llegar al máximo número de personas posible y a poder ser entre jóvenes. Para ello hemos utilizado las redes sociales y otros años en este proyecto se utilizaba Twitter y de la mano iba Facebook. Pero cuando nos empezamos a reunir creímos que Instagram era una red social que estaba mucho más activa entre gente de nuestra edad y entonces cambiamos el Facebook por el Instagram. En el Instagram subíamos fotos de poemas y de actividades que hacíamos para dar a conocer a esta autora y hacíamos que nuestros seguidores nos comentasen o nos dijesen qué era para ellos la poesía o qué significaba para ellos. También proponíamos a nuestros seguidores que hicieran actividades como crear sus propios haikus, que nos los enviasen y luego nosotras los publicaríamos en nuestra cuenta. Esos haikus están ahora mismo publicados en nuestra cuenta de Instagram y a diferencia de otros años hemos cumplido nuestro objetivo de llegar a mucha más gente que antes. Y gracias a nuestros compañeros del instituto y también a Itziar Mínguez, que participó muy activa en las redes sociales de Instagram, ha sido algo que ha tenido mucho éxito para nosotras. Hola, soy Irache. Gracias al trabajo realizado por compañeros anteriores, tuvimos la oportunidad de presentar nuestro trabajo de manera pública, por lo que contactamos con diferentes medios de comunicación, tanto prensa escrita como la radio. Por lo que el primer paso que decidimos dar fue contactar con el semanal Iruka, el cual envía sus ejemplares a todos los institutos de Uribe Costa. Por lo que en nuestros institutos siempre había un semanal y uno de
una de las semanas apareció nuestro proyecto, el cual tuvo bastante éxito, ya que varios compañeros nuestros nos felicitaron acerca de lo que habíamos conseguido. Más tarde, le concedimos una entrevista al de ella, la cual tuvo bastante repercusión, ya que varias personas nos llegaron a enviar mensajes vía Instagram o vía Twitter diciendo que estaban muy contentos con nuestro proyecto y que querían participar en la Feria del Libro, lo cual hizo que que viniera más gente de la que esperáramos a la plaza del metro. Y por último, tuvimos varias apariciones en la radio, como Onda Vasca y Cadena Ser, las cuales no tuvieron tanta repercusión como el de ella, pero sí que tuvieron bastante importancia para nosotras. Esta es la entrevista que hicimos en el semanal Iruka, y esta la entrevista del Deia, la cual está en el apartado de Mendic, de la parte de juvenil, de deportes, etcétera. Hola, yo soy Itxaso y os voy a hablar de Versadas. Y Versadas es un grupo de poesía de Getxo que se reúne una vez al mes. Entonces, nosotros acudimos allí para dar a conocer a Itziar Mínguez. Entonces, la dinámica del grupo es que cada mes se elige a un autor distinto y en la primera parte se recitan sus poemas, entonces todo el mundo que va tiene la opción de recitar alguno de sus poemas, y luego en la segunda parte cada uno puede recitar sus propios poemas o de otros autores. Entonces mi compañero y yo recitamos poemas de Itziar Mínguez que gustaron mucho, y también explicamos todo nuestro proyecto, en lo que trataba y todo, y les invitamos a todos los participantes a seguirnos en Instagram y Twitter y a que venir a la feria del libro el 20 de abril. Hola, yo soy Ollane y os voy a hablar sobre la Feria del Libro. El pasado 20 de abril se celebró en la Plaza del Metro de Algorta la Feria del Libro, y nosotras la inauguramos con un evento que consistía en hacer varios talleres. Al principio de la tarde hicimos un taller de haikus en el que, gracias a la ayuda de Itziar Mínguez, muchos de los participantes consiguieron hacer uno, incluso dos haikus, que luego fueron publicados en nuestro Instagram. Mientras unas hacían el taller de haikus, otras hacíamos un taller de niños en el que, juntando palabras, conseguían crear su propio haiku, y luego les regalábamos un globo con el haiku escrito en él. A media tarde hubo una firma de libros donde tuvimos la oportunidad de que Itziar nos dedicara algunos de sus libros, y hubo gente que incluso fue en el momento a comprar sus libros para que Itziar pudiera dedicárselos. Y al final del evento hubo un recital de poesía donde Itziar nos habló sobre su trayectoria literaria y nos recitó algunos de sus poemas de sus primeros libros, y luego algunas de nosotras también leímos poemas de sus cuatro últimos libros, que son Idea intuitiva de un cuerpo geométrico, La vuelta al mundo en 80 haikus, Que viene el lobo y QWERTY. Muchas de las personas que se acercaron a la carpa tuvieron la oportunidad de sacarse una foto con Itziar Mínguez, y también muchos de nuestros compañeros de Iserrota aparecieron en la carpa mostrando su apoyo a nuestro proyecto. En mi opinión, y yo creo que todas mis compañeras opinan lo mismo, la tarde del 20 de abril fue perfecta porque nos dimos cuenta de que la poesía no es solo coger un boli y expresar tus sentimientos en papel, sino que también te ayuda a acercarte a las personas. Y por último, un poema de Itziar. Ser o no ser, esa no es la cuestión, sino otra. ¿Quién ser o quién no ser? Usted un minuto para la chandela, creo que queda un minuto. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, en un minuto. Si no, nos vamos. Gracias por todo. Sí, para ella.